Durante el tiempo de los incas, existió un gran sistema vial denominado Cápac Ñang, que unía el inmenso territorio del Tahuantinsuyo. El Cápac Ñang llegó a tener una extensión de más de 30.000 kilómetros, encontrándose importantes vestigios suyos en los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Para atravesar la accidentada geografía de los Andes, se elaboraron puentes colgantes de fibras vegetales. Esta compleja tecnología se ha transmitido a lo largo de los siglos. El Quesguachaca es el único de estos puentes que se renueva anualmente hasta el día de hoy. Quesguachaca, ingeniería y tradición andina. El puente Quesguachaca se ubica en la provincia de Canas, en Cusco, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, atravesando el río Apurímac. Ajnapuna está desde ancestros, desde tatarabuelo, antes de español, que puente lo jura, antes de español, que puente enchesca. Bueno, es que hoy pacho, quien sepacho, guatalacho. Por el puente que Quesguachaca nomás pasamos nuestros víveres, todo trasladábamos por ahí nomás. Cargando hasta las llamas, alpacas pasaban por ahí nomás, los ovinos así. Hoy en día, el puente no se usa como vía continua de tránsito. Sin embargo, cada año, durante la segunda semana de junio, cerca de 1.000 personas de las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Chocaigua y Coyanaquehue se reúnen para renovarlo. El proceso empieza días antes, cuando los pobladores salen en busca de la colla, una resistente fibra con la que harán las sogas para el puente. Primeramente para trabajar chacteas nuestra coquita. Siempre era para no cansar, para trabajar bien duro. Si no chacteas nuestra coca, a veces nos da sueño. Sí, nos da flojera, así, pichando la coquita, sí, con todo trabajamos. Para este tipo de puentes, más presta garantía este material, que es colla o chiñigua. La diferencia que hay entre paja y colla, este material es más duro, ¿ya? Duro, no se puede romper. Es como alambre, nomás se dobla. Bueno, acá en nuestra comunidad, eso más o menos crece en partes nomás. La colla se recolecta y se lleva a las casas, donde se dejará secar bajo el sol durante todo un día. Al día siguiente, es golpeada con una piedra para ablandarla. Y luego es remojada. Con ello, la colla está lista para empezar a elaborar las hoguillas o quechuas. En este proceso participa toda la familia, incluso los niños, que aprenden a hacer las quechuas, dando continuidad a esta tradición. A mí me enseñó mi papá, mi mamá, a hacer quechua, preparar. Desde los 8 a 9 años ya sé preparar la quechua. No siempre sale los callos acá, a veces revienta las manos. Es que cuando torces bien así,
revienta, sale ampollitas. Es así que en cada comunidad los pobladores preparan las quechuas usando la misma técnica de entrelazado que data de hace cientos de años. Quinsachunca pescayo, quinsachunca sohtayo, quinsachunca canchisnio. Cada comunero debe traer 40 frazadas de quechua al puente para renovar. Esa es la tarea. Esa es costumbre desde nuestros ancestros. Acordamos en una asamblea, entonces ya cada en una asamblea dice, ya de ese gruesito hay que hacer un poco grueso para que aguante. Es que si se trae un poco delgado no recibe, los 500 no recibe, sino el gobernador que güey. Y de nuevo tiene que traer otra soga. Pero ya saben ya. Con las quechuas preparadas, queda todo listo para la renovación del puente. Proceso que toma 4 días y que incluye una serie de rituales de ofrenda a la Madre Tierra y a las montañas tutelares o Apus, así como la celebración de la faena comunal. Primeramente, nosotros acá de la comunidad, nosotros pedimos el permiso de los Apus. Sí. Sin eso no estamos autorizados para trabajar. Y acá en la comunidad solo tenemos un sacerdote andino, que es el señor Caetano Canaviri. El único está autorizado. En Aspan no caja y achane que tiraman que apoque sochacaman servita, que apunches kuna, camachesca, paime coan poderta, paime garantía coan. Paipa garantía coscame no caare que chacanchesman servishan. Una suma que lea apuques machaca. Santa Tierra Pachamama. Antes de empezar, el maestro Cayetano dispone la mesa ritual donde ofrece a la Pachamama y a los Apus una serie de productos. La poeta mucho. La suma que como de costumbre. Dentro de la religiosidad andina, la tierra y las montañas son ancestralmente consideradas como divinidades primordiales. Por ello se les entregan ofrendas y se les solicita permiso antes de iniciar cualquier labor de importancia. Caderico, incienso, cabranzo, palas, coca, Sara, unto, y no que vamos a ir con vino. La pandajme, requeipcame, arroza y con coca arroba. La pancheme que te ranges para gusto, te ranges para mi ciudadampo. Te apuntes con una, para ir con la mamá que está, sumarte, invitar gente que. Chacas callarío con ampa. Anchei con lo que hay que toco y son toco y voluntad que tierra ritual pago te lo acuigo. Santa Tierra Pachamama. Y campa, campa la esencia de que manda va. A un costado del puente se enciende una fogata donde se queman los productos durante todo el día. Es así como la Pachamama y los Apus reciben las ofrendas. Bueno, se hace varios pagos. Por ejemplo, los 3 días consecutivos va a tener que realizar ese pago. ¿Qué me valen? ¿Qué te ranches? ¿Mana que con otro asomo? ¿Y mapas pasaba asomo? ¿Accidente pescama? ¿Chacapas mana? ¿Alientacho lo acoma? A lo largo de la mañana, cada comunero lleva al puente una larga quechua.
Chubica. Las autoridades de cada comunidad reciben las hoguillas y registran la entrega. Luego las quechuas son extendidas en el camino para ser torcidas y entrelazadas. Así se hacen los pasamanos y los duros, como les llaman a las sogas más gruesas, que sirven como armazón principal del puente. Juliana Cueve pone un duro y un pasamano. La comunidad Huincheri ponemos dos duros. Y la comunidad Chaupibanda también pone un duro y un pasamano. Y la comunidad de Chocaiwa trae callapos para el tejido del puente. En el armado de los pasamanos y los duros participan solo los hombres. Las mujeres y los niños se ubican a los alrededores y elaboran más quechuas para completar el tejido del puente. Al final del día, las grandes sogas son llevadas a cada extremo del puente y dejadas ahí hasta el día siguiente.